El incremento del 16% a la tarifa del transporte público en Michoacán se autorizó dado al aumento a los insumos que han tenido que afrontar transportistas en los últimos años, argumentó el gobernador Jesús Reyna García. Dijo que los concesionarios pretendían cobrar 8 pesos, pero el gobierno de Michoacán decidió que fuera de 7 pesos, aplicable desde este 4 de junio. El gobierno estatal, por conducto del órgano especializado, que es la COCOTRA, hizo un análisis y consideró conveniente un incremento del 16% después de 3 años de que no ha habido incremento en el transporte. Reyna García dijo que a partir de este martes se cobrará la tarifa oficial de 7 pesos, como lo determinó la COCOTRA. El día de hoy se ha anunciado por parte de la COCOTRA, que es la autoridad en esta materia, que el transporte queda en 7 pesos, como lo decide la COCOTRA, y no en 8 pesos, como le estaba exigiendo y lo querían aplicar los transportistas. Para el mandatario estatal, el alza a los insumos en el servicio de transporte como combustibles y refacciones ameritaban dicho incremento. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.